contemplamos a Jesús que se presenta como el Señor, que se dispone del borrico con normas que imparte a los discípulos. Para ello, toma la iniciativa para los preparativos. Jesús también se presenta como el Mesías, que se deja vitorear y alabar por la multitud. En esta ocasión, Jesús no impone silencio sobre su condición de Mesías, como Marcos destaca que lo hace en otras circunstancias. Jesús se siente investido por una misión especial. Evita cualquier interpretación triunfalista de sí mismo como Mesías. Avalda sobre un momento, animal utilizado por la clase humilde y no por la clase alta de aquella sociedad que se desafiaba en caballos conquistados y derrotados por la tierra. El caballo es un Mesías humilde, sencillo, al servicio del pueblo, no al estilo de señores y reyes del mundo. Tampoco Jesús busca el aplauso y el reconocimiento popular sobre su condición de Mesías, pues terminado el desfile se retira sencillamente a Betania, un lugar de descanso y encuentro con sus amigos. Vamos a hacer que esta procesión sea un momento de encuentro con el Señor.
Ah, ya entra, ya va.